Deals a cause as a meditation. Those he plays never suspect. Doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. Bueno, muchas gracias, Marcelo Longobardi, por recibirnos. Un honor para mí. Recibirnos en tu casa, además. Un placer. Así que no viene mucha gente a casa, pero bueno, para en este caso es un placer recibirte. No voy a decir que es un tema menor, porque no quiero caer en la volteada, pero en los últimos días, semanas, hubo una polémica. Tengo una foto. Sol Pérez, exactamente. Sol Pérez. Sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Quedaron en el contexto del Me Too y del feminismo? Y ahí no, que pasó, algo que fue gracioso sí. Empezó a no serlo tanto. ¿A vos te parece que merece una explicación? Y yo creo. Bueno, dale. En el programa tenemos un segmento que se llama El Resumen Blue, que lo hace María. Sí. Y el programa tiene un juego de roles, pero que está basado en el programa de radio, ¿no? Que está basado en la realidad. Es decir, yo, francamente, no tengo mucha idea de lo que pasa en la televisión a la tarde. Yo miro otra cosa, hago otra cosa. Puede resultar medio ridículo, medio gracioso o medio estúpido, pero yo miro otra tele y escucho otra música y hago mi vida como me gusta a mí, dentro de lo que puedo, obviamente. Entonces María me cuenta cosas de la farándula que yo francamente desconozco, no tengo ni idea. Es verdad, no es una pose. No es una pose, ¿no? Obviamente que como el programa está un poquito sobreactuado, obviamente, porque es parte de un juego de roles y un poco de un chiste. Pero es cierto, si yo muchas cosas no las sé. Entonces le pregunté quién era Sol Pérez. Pues de hecho, si yo me la cruzara, no lo reconocería. Ella dice que tampoco te conoce. Sí, no, obviamente. Me parece mucho más lógico que ella no me conozca a mí que yo a ella. De hecho, yo debiera conocerla a ella. Están en ¿no? galaxias distintas. Galaxias distintas. Sí. Entonces yo hice una broma de mal gusto, y me equivoqué por ahí. Yo no hago nunca esto, pero se ve que ese día me equivoqué y le dije, che, si ella tiene que llenar un formulario y poner profesión, ¿qué pone? Pero ahí la chingó más la nata, pues. La profesión que le dio. Sí, pasa que la nata y Rolo son muy zarpados y la nata, viste que la nata es una especie de elefante en un bazar que no le importa nada y dijeron un montón de barbaridades. Armaron una dupla. Que yo no dije, exactamente. Prácticamente, ¿no? El pase. Sí. El pase, bueno, entonces, es una dupla. Entonces se armó un lío. Y es una clase de líos que yo no estoy acostumbrado y no me siento cómodo. Por lo tanto, le pedí disculpas. Y no fue suficiente. No, pero las disculpas se las pedí de verdad, porque me resultó que tenía razón, pobre chica, que se me decía que parecía un sexista y un no sé qué cosa, que por ahí yo no soy eso, digamos, yo soy abierto, soy reamplio, me gusta. Entonces le pedí disculpas. Y obviamente no me las aceptó, pero yo entiendo que eso es parte de un juego, digamos, ¿no? Y apareció el padre incluso. Sí, eso yo no me enteré, me lo contaron. Voy a aprovechar tu programa tan prestigioso para volver a pedirle disculpas, porque la verdad que me equivoqué y dije una macana, digamos. Ahora, aprovechamos un poco la oportunidad. ¿Eran chistes que antes se podían hacer y ahora no? ¿Viste que hay como este terreno minado, no? No, yo en este caso era un chiste que por ahí se puede hacer, que no tenía ninguna maldad, digamos, ni ninguna cosa sexista, ni mucho menos. Porque además yo no soy eso, digamos, y soy súper respetuoso de todo el mundo, en público y en privado. Pero creo que hoy el juego mediático es así, ¿no? Es decir, se aprovechó una circunstancia, si querés, inapropiada para hacer un despelote clásico que no tiene ningún sentido. Yo he visto en portales de noticias estos días importantes, en Perfil, en Clarín, un despliegue del asunto. Claro, inusitado, cuando uno googlea tu nombre, que siempre estás ligado a políticos, claro, presidentes, obviamente, claro. La CNN, qué sé yo, ahora estás las dos, tres primeras páginas con Sol Pérez, digamos. Y yo no dije nada, solo pedí disculpas. Yo creo que tengas que hacer un pase ya. Bueno, qué sé yo. Ahora la nata, claro, Jorge, nosotros tenemos una súper relación con Jorge y el pase es una genialidad y es improvisado, pero Jorge, viste cómo es Jorge. Jorge dice cualquier cosa, es decir, Jorge... Tenemos unas imágenes, ¿querés verlas? Okay. ¿De Jorge? Del pase. Ah, dale, sí, claro. Dame el brazo, vamos a pasar el sapo por el brazo. Ay, Dios. Es más, te lo voy a pasar de espalda. Pancito. Te lo voy a pasar de la espalda. Hay algo que le cayó mal. Es un sapo vuelta y vuelta, te está pasando de cada lado. Ahí está. Lo paso por la espalda, por todos lados.
No, está bueno, fíjate que... ¿Te sentís mejor, Marcelo? ¿No te sentís que te como...? Saque el... Me siento eventualmente mejor de algo que no tengo, pero... pero es también siempre una bueno, posible, claro, obviamente. Sentirse mejor de algo que uno no tuvo. Es verdad. Tuvo, ¿eh? Estás con las defensas bien altas, Marcelo. ¿Vos te tocas un poco? No, ¿Cómo te autosatisfaces? Contame, ¿cómo te autosatisfaces? Este chico no vive. La nata, este hombre sabe... Acá le decimos la plantita. Una última pregunta. ¿Qué, papito? Todo, pregúntame. ¿Dónde queda la noche? Alcanzame la ropa que me viste y me voy. ¡Pata! ¡Paz! ¡No! ¡Paz! Una tregua. ¡Paz, por favor! ¡Paz, por favor! Bueno, yo te quiero María. Yo tenía una María. Toma. Listo. A ver, son como dos programas serios que se dan cuando se juntan. Exacto. Es piedra libre. Y es totalmente improvisado. No, nunca jamás hubo un libreto. Y Jorge, ahora menos, pero me hacía esas trampas de traer gente y yo no sabía quiénes eran. Y vos no sabías. Y Vedet también, hablando de Sol Pérez, digo, y eso es parte... te hizo un curso veloz de Vedet, que vos no conocías. Y eso es parte de este juego de roles, en donde yo hago este rol que un poco es cierto, digamos, medio de perdedor, viste, como de tipo desconectado, y de la nata de súper conectado y de canchero, qué sé yo. Y es muy divertido. Porque, vos el diurno y la nata el nocturno. Exactamente. ¿No? Claro. Todo eso es cierto. Sí. ¿No? Entonces, el ordenado, el pulcro. Exactamente. La nata me toma el pelo, que se ríe de mí, de mi orden, de mi ropa, yo me río de la de él, bueno, etc. Ahora, y vos... yo hice una relación muy buena con él y nos llevamos bárbaro. Y creo que somos los que mejor nos vamos a llevar con Jorge de todos sus trabajos. Porque viste que Jorge es más difícil. ¿No? Así que hicimos una muy buena relación que lleva 5 años sin problemas y demás. Es muy divertido. Como es lógico en un programa que se hace de las 6 de la mañana a las 10, vos vas vestido muy cómodamente, una remera, una camisa, qué sé yo. Pero del otro lado de la radio, en cada casa o en el auto, cuando uno va escuchando, la sensación de tu voz es que tu voz es de saco y corbata. ¡No! Sí, sí, una voz. Yo creo que parte de tu éxito, además de todo el contenido que tenés, es esa voz, que es una voz como ordenada, seria, ¿no? Sí, a mí siempre me pareció horrible mi voz y siempre pensé que tenía que hacer un... Siempre pensé, y esto es de verdad, que tenía que hacer alguna clase de curso porque no me gusta ni mi voz ni el modo en el que hablo. Y tengo algunas dificultades. De hecho, un médico me dijo que yo llevaba mi estrés a la boca, ¿no? Y de hecho tuve alguna enfermedad en una encía como consecuencia justamente de que yo laburo hablando, ¿no? Y se ve que canalizo mi estrés en la boca y tuve una serie de problemas que tuve que curarme y tuve que hacer una operación pequeña, inclusive en una encía, según el médico, por cuestiones vinculadas con el estrés. Así que la gente valora eso. Y el otro día el famoso tenor Juan Diego Flores me dijo que mi voz era de bajo. Yo dije, vos estás loco, tenés una voz horrible. Pero bueno, a la gente le gusta. Así que algún día haré algo de fonoaudiología. María Isabel Sánchez quiere decirte algo. A ver, dale. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Como ves, tus compañeritos de la radio nunca te dejamos solos en ningún lado. Así que bueno, acá estoy como para sugerirte algo divertido, que le cuentes a Pablo, ¿eh? Cómo cambiaste a lo largo de los años y las cosas que te pasaron, esas satisfacciones que te dimos en la radio, como cuando te trajimos a Ráfaga para tu cumpleaños, o cuando vino tu Sammy y te hizo acostar en la cama de clavos, o cuando el mago sin dientes te cortó por la mitad adentro de un cajón. Contale a Pablo y a los televidentes. Beso, Marce. Eso es una maldad. Bueno, sí, obviamente yo cambié mucho, ¿no? El programa me hizo cambiar mucho. Nosotros estamos juntos hace 18 años, ¿no? Que ya de por sí es un fenómeno raro porque los programas no duran tanto, ¿no? Y claro, yo me tuve que acomodar porque yo era recontraduro, ¿no? En una época en donde además los periodistas debíamos ser duros. Viste que había como una moda de que había que ser malo y duro y antipático y hacer preguntas horripilantes y... etcétera. Y yo venía de esa cultura, venía de me resultaba que el humor y las imitaciones y la descontracturación era un poco menos inaceptable. Y tengo que reconocer que los chicos me ayudaron mucho a cambiar. Y creo que algo cambié, digamos. Estoy más plástico, digamos, ¿no? Ahora, bueno, llegamos al extremo de que en los pases me hacen cualquier cosa. Y me lo hacen a propósito, digamos, porque obviamente en ese juego
se supone que yo no estoy cómodo, y no estoy cómodo, ¿no? Es decir, viene y me canta Ráfaga, ¿no? Y para se mí, supone que vos, que sos un experto en ópera, que tenés 3.000 horas, no sé, en ópera, que está Ráfaga y qué decís. Nada, me tengo que hacerme simpático y hacer de cuenta que me gusta y todo eso. Y sale bien, de hecho me divierte mucho y creo que sale bien. Y Jorge ha traído unos personajes desopilantes, me ha metido Tusam en un cajón y me cortó al medio, qué sé yo, me hizo sentar en una cama de clavos. Y eso también tiene que ver con que la radio además ahora se ve, claro, ¿no? Cosa que antes no pasaba. A mí personalmente eso no me gusta, ¿no? Y yo prefería, y saca un poco de magia. Obvio. Pero para esos eventos está bueno. La modernidad es así. Entonces la radio además de escucharse se ve. Entonces como se ve, se pueden hacer esas cosas, ¿no? Programa de primerísima mañana, como es, sí, de 6 a 10, ¿no? Que sí. Cada vez se fue corriendo el horario a más temprano. Sí. Capítulo sueño, contame. Es todo un capítulo. Es todo un capítulo que requiere de mucha disciplina, digamos. El programa tiene algunos secretos y el primero es la disciplina de todos nosotros. Nosotros somos 6. Y el asunto, aunque parezca mentira, más importante del programa es estar despiertos a las 6 de la mañana trabajando. Yo me despierto a las 4 y a las 4 y cuarto, 4 y 20 estoy trabajando. Y eso te implica que vos tengas que acomodar toda tu vida alrededor de ese horario. Te pregunto lo que alguna vez le pregunté a Magdalena Ruiz Iñazú, que sí, es la decana de ese horario, ¿no? Digo, ¿te acostumbras? Nunca. Yo hablé mucho con Magdalena del asunto y cenamos una noche inclusive con Laura y ella y intercambiamos nuestras experiencias, que son idénticas. Nunca te acostumbras. Ni ella ni yo. ¿Te despertás fácil? ¿Haces fiaca? ¿Te levantas enseguida? No hago fiaca, salto como un resorte. Y eso tiene que ver con el sentido de la responsabilidad. Se me ocurre que yo no esté a las 6 de la mañana al aire, ¿no? Y creo que parte de la tradición del programa es que nosotros estamos siempre, con excepciones, como si me voy de vacaciones, pero... Claro. De hecho, cuando murió tu vieja... Hice el programa igual, sí, exactamente. Sí. Es como que te... La enorme cantidad de público que tiene el programa y los años de fidelidad del público te producen una responsabilidad muy fuerte. Tengo terror de llegar tarde, literalmente es terror. Me pasó, alguna vez te lo conté, 2 veces. Una vuelta que me quedé dormido, una en 20 años, y una vez que se inundó todo y no podía pasar y salir por el teléfono. Pero nunca me quedé dormido. No, es como que no... Es muy antinatural, pero ¡fum! Uno se despierta, me lleva a una persona a la radio, el famoso Carlos. Que te lleva hace muchos años. Que... Exactamente, que viene con los diarios, y como los diarios ya no son un reloj como hace... Pues te acordás que hace unos años el diario llegaba al kiosco exactamente a la misma hora todos los días. Eso no pasa más. Entonces, tenemos una flexibilidad con Carlos respecto al horario en la que me busca, porque él espera que llegue... Carlos es tu remisero. Exactamente. Sí. Que espera que lleguen los diarios al kiosco. Yo necesito tocar los diarios, ¿no? Verlos, mirar las fotos, las caras de los tipos, ¿no? En esta época de internet vos necesitás lo tangible del diario. Sí, okay. Sí. Y además reverenciás un poco el medio. Sí, yo creo que la edición del diario es muy diferente a la edición de internet. Hay un orden en los diarios, hay una ponderación en los diarios que internet no tiene. Internet es más plano. Es decir, lo mismo mi estúpida pelea con Sol Pérez... A la muerte de. Lo que sea, tonta, digamos. A la muerte de Ebe Huart, ¿entendés? Es una cosa inconcebible. El mismo espacio ocupa las dos cosas, no puede ser. El diario no tiene ese problema. Entonces, yo uso el criterio de edición de los editores de los diarios para hacer mi propia edición. Y de hecho, yo me hago mi propio diario. En el auto, yo tengo un procedimiento de romper los diarios. Los rompo todos, ¿sabías eso? ¿Así a mano? Sí. Sigo una secuencia, obviamente, muy ordenada y muy organizada y siempre igual, de por dónde empiezo y por dónde termino. Y me construyo mi propio diario, ¿no? Voy rompiendo las hojas, en el auto tiro en el asiento al lado lo que no uso y me construyo una pila de recortes utilizando los diarios clásicos, ¿no? Te la puedo mostrar, si quieres. Los chicos en la radio se ríen de mi sistema y el que más se ríe es la Nata, porque la Nata no lee un diario, ¿entendés? La Nata me dice... Es al revés, el sistema de la Nata me dice, yo hago los diarios, ¿entendés? Un editor de diarios, aparte, ¿no? Claro. Ahora, yo uso a los diarios, uso lo que me sirve, lo que me conviene, lo que me interesa, sé de qué diario tomo cada cosa, por eso necesito mirarlos. Miro hasta
hasta la, me interesa mucho mirar las fotos de los diarios, las caras de los tipos, ¿entendés? Las imágenes dicen mucho, ¿viste? Tanto o a veces más que la palabra. Entonces sigo un procedimiento donde llevo un formato con los temas que voy guardando lo que me interesa, ¿entendés? Entonces, como decís, los últimos días, las últimas noticias vinculadas con la inflación, ¿entendés? Bueno, están acá, ¿entendés? La última trabajo del Fondo Monetario, el último publicó El Cronista, una cosa que publicó Ámbito, ¿ves? Una cosa que hizo Clarín. La editorial del día lo armás un poco con lo que está pasando, porque vos recibís los diarios que son de las noticias del día anterior y a vos te van pasando cosas, ¿no? Como dice el eslogan. Lo último del Fondo Monetario. Me pasó hace 3 días, pero a mí me sirve todavía. Lo guardo porque yo relaciono los temas unos con otros los días. Esto es lo último que apareció sobre el tema del gas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y así llevo mi propio diario, ¿entendés? Con los diarios de papel. Y lo vas actualizando. Y los escribo arriba y tomo notas y los actualizo. Después los temas que ya no me interesan los tiro. Los descartás. La Nata se muere de risa de mi sistema. Pasó hace poco por el programa y vos le grabaste un testimonio y él ahora te devuelve la gentileza. Ah, ya sé quién es. Hola, Marcelo. El privilegio de poderte mirar y decirte que tuve una sensación y una intuición única cuando te invité a conducir hace más de 20 años aquella mañana de Radio El Mundo. Pasó el tiempo, somos amigos, sos un número uno y te distinguís por algo. Nunca has cambiado absolutamente en nada, has crecido y sobre todas las cosas tenés una honestidad y un pluralismo total. Para hablar en la jerga nuestra, que es lo mejor que tenés, no te casás con nadie. Y eso realmente es admirable. Te vuelvo a repetir, es un privilegio haberte encontrado en la vida. Te mando un fuerte abrazo. Se me emociona mucho, es un capo. Me dio como un padre esta altura de partido para mí, ¿no? Esto es mucho más remoto. Del año 86. 32 años atrás. Cuando Marín era muy grosso. Muy grosso. Muy grosso. Y yo era nada. Inclusive hay una parte de la historia que no sé si alguna vez él contó, yo conté. Yo lo desafié en ese momento y me echó la miércoles. ¿Por qué? Porque Marín era súper grosso, digamos. Muy grosso. ¿No? No sé si hoy hay un Marín. Ponele Yankelevich, ponele en su mejor momento. Sí, era una época de más centralidad en los medios audiovisuales. Hoy con las redes sociales todo se diluye. Está claro que él y Romay fueron determinantes en mi carrera, los dos, ¿no? Fernando, por suerte, sigo en contacto con él todo el tiempo, yo lo quiero mucho y somos mucho más amigos ahora que antes. Pero claro, yo hacía un programa los domingos a la mañana en Radio El Mundo y yo no existía, era un poco más que un cronista aprendiz, venía de la producción de Neustadt. Y entonces, claro, se va Daniel Mendoza de la radio, no había quien poner, creo que era abril del año 86 y no había forma de sustituir a una figura. Y me no sé, habrá confiado en mí, habrá visto algo, yo estaba la famosa frase esa que yo conté, que era el jet, pibe, te pasa el jet, y yo me subí, fum, y ahí arranqué. Al año, me propone cambiar de horario. Y yo tenía 26 años y era un irresponsable, digamos, y por ahí mucho más, no sé, a ver la palabra, mucho más desafiante de lo que puedo ser ahora, que estoy más grande. Entonces me dice, mira, vos tenés que ir a la tarde, porque Mariano Grondona va a pasar a la mañana. Vamos a switchear los programas. Y yo le dije, mira, Fernando, eso no va a funcionar. ¿Cómo que no va a funcionar? Me dice. No, porque Mariano no se despierta a las 4 de la mañana. Va a durar 3 meses, y yo lo conozco. No, porque eso no va a pasar, porque Neustadt se estaba pasando, era un cambio histórico. Neustadt pasaba en ese momento de Radio Mitre a Radio del Plata. Entonces a Marín se le ocurrió contraponerle a Neustadt, a Mariano Grondona, en el mismo horario. Y yo le dije, mira, no, eso no va a funcionar porque obviamente Mariano no se va a levantar, los 3 meses va a estar liquidado. Yo tuve razón. Pero vos no podías contradecir a Fernando Marín. Entonces me echó. Y nos mandamos mutuamente al demonio. Nos estuvimos 3 años sin hablarnos. Hasta que un día, no sé por qué motivo, nos reencontramos
y bueno, yo reconozco que aprendí mucho, tanto de lo que, del trabajo con él, tanto de la echada, digamos, ¿no? La primera mañana es el horario más importante durante de la radio. Sí, exactamente. Y a vos en ese momento, digo, seguramente eras muy joven, te dio adrenalina, dijiste sí, yo quiero, pero también te dio... No, ninguno. ¿No? ¿No tuviste...? Tengo más preocupaciones y miedos hoy que en ese momento. Bueno, eso que vos decís, ¿no? Mm. Yo al jet le tengo mucho respeto. ¿No lo tenés dominado al jet? ¿O el jet no. qué peligros tiene, digamos? Uf, que se caiga, ¿entendés? Sí. Yo en ese momento no era consciente de los peligros. Tal vez porque no tenía opción, ¿no? Yo venía de una familia muy humilde, digamos, y sin educación. Yo había dejado el colegio, había trabajado de los 15 años. Estamos hablando, yo tenía 26. Es decir, vos pensás, 11 años antes de conducir la primera mañana de Radio El Mundo, que en ese momento era una radio de la Gran Flauta, donde había unos tipos súper grosos, o sea, daba Minguito y Mesa, era un delirio. 11 años antes yo era cadete de una empresa, iba a llevar sobre por la calle Reconquista, ¿no? Entonces, en ese momento no tenés, baja con un cuchillo entre los dientes, ¿no? Yo tuve mucha suerte, es cierto que laburé mucho, pero tuve mucha suerte de cruzarme en la vida con tipo como Marín, ¿no? Entonces, claro, en ese momento vos no pensás en los riesgos, uno no tiene hijos, es como que uno tiene menos mochila en la vida, entonces no tenés ninguna, piletazo, ¿no? Es decir, no puedes ni pensarlo, yo ni lo pensé, y creo que la noción del jet es muy aplica mucho, porque subís al jet, subís, fuiste, ¿entendés? Bueno, hoy tengo muchas más preocupaciones que antes, hoy tengo una responsabilidad, tengo un super equipo, mucha gente depende de mí. Hay mucha más competencia, no solamente en el dial, sino de soy responsable de un programa que tiene mucha audiencia, soy responsable de mucha gente que trabaja en el programa, tengo una relación súper intensa con una radio, trabajo en un canal internacional, es decir, yo pienso hoy, ¿viste? Te da mucho más vértigo hoy en día que cuando tenía 27 y hacía estas locuras. ¿Y en qué, ¿no?, hay que estar muy atento cuando manejas el jet? A muchas cosas. Y hoy, sobre todo hoy en día, una palabra de más hoy en día, haces un despelote chino. Te pasó con episodio menor. Sí. Estoy primero, lo que me preocupa es la audiencia, es decir, las personas que nos escuchan. No defraudarlos. Cuido que los oyentes no se decepcionen con el programa y cuido mucho la relación de equipo entre nosotros. Creo que es lo mejor que yo hice, ¿no? Es decir, sostener un equipo de gente muy brillante sin tener nunca jamás un problema, nunca es nunca, es decir, un problema entre nosotros, ni entre nosotros y las radios en las que trabajamos, la 10 en su momento y esta hora. Y yo cuido mucho eso. Y después cuido mucho la línea editorial del programa, que es bastante coherente con independencia de quien esté en el poder. El programa tiene un punto de vista bastante estable durante los años, ¿no? Son los tres aspectos que yo miro mucho. Yo no sé si la palabra que aplica en mi caso es éxito, pero a mí me fue bien, digamos. Tenía mucha suerte y me fui bien y trabajé mucho. Y esa sensación te da mucho vértigo, porque un día eso deja de ocurrir, y yo sé que eso deja de ocurrir. Es decir, le pasó a todos, ¿no? Y yo soy mucho menos que Carrizo, que Larrea, que Fontana, que Neustadt, que, ¿entendés?, que Mareco, es decir, esos tipos un día fracasaron. A mí me va a pasar también. ¿Temés eso? ¿Pensás en eso? Sí, todos los días. Sí. Tu columnista económico, Willy Cohen, te quiere hacer una pregunta. Dale. Marcelo Longobardi es el único conductor, es el único líder de un espacio. A mí me ha tocado ver a muchos en radios, en televisión, en redacciones de diarios. Pero Marcelo es el único que tiene la característica de que, siendo el jefe, siendo el líder, él deja que todos les tomemos el pelo. Es decir, el grupo de gente que trabaja con él, Marcelo permite, es el único programa donde la mesa le toma el pelo al conductor. En forma, por supuesto, amigable, no agresiva, pero eso genera realmente un clima extraordinario. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasa eso, Marcelo? ¿Por qué vos sos el único conductor que dejás que todos te tomemos cada tanto un poco el pelo? Porque se dio así. Esto empezó en el Radio 10, ¿no?, y se agudizó después, ¿no? Porque yo venía de otro mundo,
hago cosas distintas, me gustan otras cosas que a mis compañeros, que me toman el pelo por el orden, por la ópera, o por el golf, o por lo estructurado que yo era, lo que sea. Entonces se dio que me asignaron una suerte de papel de antihéroe, ¿no? Que otra vez te digo, está conectado un poco con la realidad. Es decir, esta tomada de pelo y estas bromas interprogramas son muy reales, ¿no? Todos somos como somos, ¿no? En el programa. Pero yo creo que eso finalmente generó una súper empatía con la gente. Porque siendo un programa de un enorme nivel de audiencia, yo soy como normal, ¿no? Como cuento que mi mujer cocina pésimo, que se me rompe el lavarropa, ellos se ríen de esas cosas. Pero a mí me salen naturalmente porque mi vida es así, digamos, ¿no? Yo no soy... Eso no diría en la nata, porque la nata es estructuralmente una estrella, ¿no es cierto? Yo no soy eso, ni pretendo. Rockstar. Digamos, ¿sí? Siempre digo que es porque como Paul McCartney, ¿sí? O sea, vos salís con la nata a la calle y a la gente se le tira arriba el auto como si fuera Madonna, ¿entendés? Bueno, en mi caso se dio a la inversa y terminó siendo una cosa simpática y muy espontánea, muy real, y que generó mucha empatía entre nosotros y entre nosotros y el público. Bueno, y antes, estamos hablando de Adad, sí. Hicieron una dupla. Hicieron una dupla cuando todavía sí. Era una dupla muy importante, la de Neustadt y sí. Grondona. Hicimos dos duplas. Si me permitiste, lo cuento. Sí. Que no tiene nada que ver una con la otra. En la televisión de aquel momento, años principios de los 90, la tele era Neustadt y Grondona. Chao. Y nosotros fuimos los primeros en tratar de terciar en ese monopolio que tenían los dos. Nosotros aparecimos cuando ellos se separaron, así que éramos los terceros en discordia. Y lo hicimos con bastante éxito. Pero teníamos muchas diferencias entre él y yo, en muchos planos. Y yo un día me cansé y lo mandé al demonio. Años después me pregunté si hice bien o hice mal, y no lo sé. Todavía me lo pregunto, ¿no? Pero teníamos diferencias de enfoque de muchas cosas y yo un día me rayé y yo era, si querés, en aquella época, obviamente, cuando tenés menos responsabilidades, uno es más visceral, yo estoy más bajo control, ¿eh? Y lo mandé al demonio y rompimos, y yo rompí, digamos, una dupla exitosa, 3 años, uh-huh. Que nació como consecuencia de Romay. Porque que se le ocurrió juntarnos fue Romay. Y Romay nos quiso juntar para competirle a Neustadt. En el mismo horario, los martes, claro. A las 22 horas, que era el Yo era clásico. Una estrellita de Canal 9 en el noticiero, diario, ¿no? En noticiero con Horacio La Rosa en mi propio programa, y Adad era en ese momento una estrellita, digamos, del noticiero de Canal 7. Él había descubierto el apoyo de Mazorín, ¿entendés? Entonces éramos los dos jóvenes, ponele, potencialmente viables en la televisión. Entonces Romay se le ocurrió juntarnos para ir contra Neustadt o Marte, que era un suicidio, era directamente durar 3 semanas y que te echen al demonio, no había forma de competirle a Neustadt, que hacía 40 puntos de rating. Entonces yo le dije, mire Alejandro, eso no va a funcionar, que si vos imaginate, si no se puede decir a Marín, menos se puede decir a Romay. Bueno, Romay me dijo, afuera, ¿entendés? Y me echó, yo llevaba en el canal 3 años, ¿entendés? O sea, no había forma de contradecir a esos tipos. Entonces nos fuimos con Adad caminando por Figueroa Alcorta solos, sin laburo. Él había dejado Canal 7, yo me acababan de echar de mi trabajo. Entonces fuimos a parar a América, que estaba empezando, es decir, una quien estaba empezando, y el director de canal era Carlos Montero. Entonces fuimos a hablar con Montero, o con Ernequian. Entonces Ernequian dijo, sí, que me parece buena idea, hablen con Montero. Y Montero nos contrató ese mismo día. El mismo día que nos echó Romay, a las 2 horas, nos estaba contratando Montero para hacer Adad y Longobardi, el año 92. Argentina muy convulsionada, los periodistas demasiado de moda, muchos... ¡Fum! Nos peleamos. Y nos peleamos mal, ¿no? Mal. Mal de no hablarnos durante mucho tiempo. Pero no se resintió. Sí, sí, fue una pelea pero en serio. Pero después, digo, porque después te llamó... También, palabra, una pelea de verdad, no fue una broma. A Daniel se vuelve un empresario. Y ya Radio 10 empezó a pintar como un éxito importante y la hizo un éxito. Y la verdad es que hay que admitir que el tipo... De eso sabe. Entonces me llama para entrar a la radio. Yo dije, este está loco. Es decir, me resultaba una cosa inaceptable. Lo fui a ver casi poco menos que de curioso, porque me resultaba algo poco menos que extravagante que Adad me convocara a mí para conducir la mañana de la 10.
Y me encontré con otro tipo, que me dijo, mirá, hicimos un estudio. En ese momento tenía unos socios norteamericanos, la radio era de él y de una compañía norteamericana, llamada, creo que se llamaba Emis, que tenía radios en todo el mundo. Y buscamos un conductor que tenga un determinado perfil, que tenga mucho conocimiento del público, y vos saliste primero. Y son esas cosas, viste, que no se definen con lo que decís, sino con el ambiente que se produce. Y se produjo algo, ¿no es cierto? Nunca más volvimos a discutir la pelea. Nunca. La pelea había sido fuerte, y había sido ruidosa, había sido complicada y había tenido una amplia repercusión en los medios en aquel momento. Sí, porque había ahí entre medio también una forma de cómo dar los anunciantes o tenerlos. Sí, sí, ¿no? Fue un quilombo, fue un derrote de pelote chino, de Yabrán, de las peleas con Cabal, era un caos. Era un año además muy, el año 95, un año muy convulsionado en la Argentina, bueno, qué sé yo, nada. Así que el tema es como que lo enterramos y él me contrató y nunca más tuvimos un problema. Mirá esto. Y durante los años que duró nuestra relación en Radio 10, creo que aprendimos a entendernos y a respetarnos mutuamente. La presidenta, cada vez que hay algo que no le gusta, se enoja con el emisor. La presidenta dice, ayer las cosas que dijo sobre dos artículos, que a mí no me gustaron ninguno de los dos artículos, pero no son merecedores los que escriben esos artículos de semejantes calificativos. Claro. No son merecedores. O sea, ¿usted cree entonces que lo que pasó acá, volviendo al razonamiento inicial, que no me quiero perder, es que de repente nos encontramos con... ¿Te cuento? ¿Cuánto tiempo le limaron la cabeza los Kirchner a Daniel para que te sacaran del aire? Primero del aire de Radio 10 y después de C5N, directamente bueno. Ya no tuvieron la paciencia, ¿no? Bueno, es una historia muy complicada, que ha sido contada en libros y en algunos artículos, y algún día la debiéramos contar completa, Daniel y yo. Nos fue tremendo. Fue tremendo porque Daniel no era Clarín, ¿no? Que tenía la espalda suficiente para aguantar un gobierno entero arriba todo el santo día. Así que él ha tenido un gran mérito, digamos, en soportar las presiones que yo vi personalmente que él soportaba, sobre todo y en particular conmigo. Y pues fíjate que lo interesante del caso es que esto solidificó mucho mi relación con él, porque era como un acuerdo tácito. Tampoco lo hablamos mucho entre él y yo, pero estaba claro que había como un pacto entre nosotros que implicaba que él, yo así planteaba mis puntos de vista en la radio, como me parecía, pensaba que yo fui prácticamente el primer crítico que tuvo Kirchner en Argentina. El día uno yo empecé con críticas muy fuertes. Y él mantuvo, y yo mantuve mi independencia, y él la mantuvo, me la respetó mucho, y yo sabía al mismo tiempo que él recibía presiones brutales. Brutales quiere decir brutales. A ver, a Daniel le balearon un restaurante mientras comía con su mujer. La AFIP lo volvió recontraloco. Le tiraron una antena, ¿no? Cosas muy jodidas. No fue un chiste aquello, ¿no? Y Cristina Kirchner lo recibió, lo destrató en Olivos. Y básicamente por mí. Yo creo que la esencia del problema era yo. Y yo creo que creo que Daniel entendió que él no podía romper ese acuerdo tácito conmigo, y yo tampoco podía romperlo, yo no podía cambiar de punto de vista, yo no podía ser otro, y él no podía bancarme. Hubo presiones que fueron brutales, y hubo presiones que fueron menos brutales, pero también esto muy complicadas. Que acabamos de mostrar de ese 5N con un Alberto Fernández que estaba todavía en la vereda de frente, ahora volvió a cruzar al kirchnerismo, ¿no? Exactamente. ¿Fuiste sacado al aire? Fui sacado al aire, sí, exactamente. Este fue un momento muy complicado. Yo creo que fue muy complicado para Daniel, porque me imagino... si vos lo llamás a Héctor Mañeto, o lo llamás a, no sé, qué sé yo, a Zaguier, al dueño de CNN, le decís, mire, saca el aire al tipo porque lo voy a matar, ¿entendés? Qué sé yo, el tipo le cortó el teléfono. Daniel no tenía tantos recursos para bancar semejante nivel de presión sobre él, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su patrimonio. Era y eso complicado. Desembocó en la presión para que vendiera, digamos. Pues obviamente. López. Y yo creo que en alguna partecita, tampoco lo hablé con él, pero creo que lo sé, que en alguna partecita de la historia... él vende para no echarme.
hubo presiones también muy personales. Hubo una reunión nuestra con Kirchner, lo llamaba todo el tiempo Daniel, Kirchner o Cristina, para amenazarlo y decirle, chalo, ese hijo de su madre, qué sé yo. Bueno, yo me enteraba de todo eso, yo escuchaba esa conversación telefónica, yo estaba con Daniel cuando llamaba a Kirchner y le decía, chalo, ese hijo de... Y a veces eran insultos y expresiones que derivaban en reuniones. Él me decía, ¿sabes qué? Me acompañaba, me va a hablar con el tipo este, para ver cómo para que él tuviera que soportar menos presiones. Porque Daniel era una pyme, ¿entendés? Habrá ganado mucha guita, lo que sea, pero en términos de medios, Kirchner le decía el seco. ¿Sabías eso? No. Claro, porque en comparación con los dueños de los medios, era un seco, ¿entendés? Bueno, entonces le decía el seco. Y el seco era mucho más apretable, digamos que... Pero él se lo bancó muy bien, ¿eh? Entonces hemos tenido reuniones, hemos ido a ver a Kirchner. La última reunión con Kirchner fue tremenda, que casi me pega. ¿Te conté eso? No. Kirchner llamaba a la radio y lo amenazaba a Daniel con cosas y le pedía que me eche, ¿no? Y Daniel era además un tipo muy inteligente, entonces él tenía modos de sortear esas presiones. Y a veces esas presiones desembocaban en un café entre los tres. Eso pasó varias veces y la última vez... Si yo no me equivoco, fue algo así como, creo que fue el 5 de febrero del 2010, un viernes al mediodía, que Daniel me dice, mirá, me llamó este tipo, me dijo cualquier cosa, me dijo que te mate, que te eche, que me va a matar a mí, vamos a tomar un café a ver si podemos pararlo. Bueno, nuestro propósito era seguir haciendo la radio, es decir, era buscar la manera de esquivar estos problemas para seguir estando al aire. Y entonces vamos a ver a Kirchner y nos recibe solo en el hall del lo que se llama el Quincho Olivo, están las oficinas de la presidencia. Entramos Daniel y yo ahí al hall, nos paramos solos los dos y viene Kirchner por un pasillo a los insultos. Mal. No podría reproducir las cosas que escuché. Y cuando llega al lado nuestro, se me tira encima como para darme una trompada. Y Daniel se interpuso en el medio como para evitar una situación de física, digamos, ¿no? Yo no estoy creo que nunca la vida me peleé con nadie, pero era una cosa inédita, es decir, un expresidente, en este momento era expresidente, fuera sacado y sacado de quicio, como decía mi abuela, tratando de darme una trompada, bajo el argumento de que yo promovía la fuga de capitales, porque hablaba al aire con Daniel Artana, vos sos un hijo de no sé qué, estás promoviendo la fuga de capitales, y en un momento parecía que me pegaba. Daniel se interpuso en el medio, que el tipo se fue, así como vino se fue, insultando por el pasillo y se terminó la reunión. Todo un divague. Dos días después de eso, Kirchner tuvo su primer accidente en la carótida. O sea, era un tipo que estaba mal, se lo veía muy mal, y me parece que eso que yo vi fue un presagio de lo que ocurrió dos días después con la carótida y tiempo después con su muerte. Yo me fui tan impresionado que me acuerdo que salí de Olivos en el auto, paré el auto en San Isidro, me bajé del auto y la llamé a Laura. Y le digo, che, Laura, mira, me acaba de pasar tal cosa. Ese tipo está muy mal, se va a morir. ¿Dijiste eso? Le dije a Laura, sí. ¿Febrero de 2010? Sí. Y después se murió, era un sacado. En octubre. Estaba muy mal. Así que esas son las cosas que pasamos con Daniel. Esta y hay pila más, obviamente. Por lo tanto, esto generó entre él y yo una cosa en donde, obviamente, las peleas del pasado, las del 95, era una estupidez atómica en comparación a lo que nos estaba pasando y además al nivel de responsabilidad que teníamos. ¿Qué es lo que más criticas del gobierno de Macri? A ver, yo le puse la vara muy alta porque creo que Macri está para mucho más que esto. Yo lo conozco a Macri hace 34 años, más o menos, 33 años. Y sé para lo que sé que está para mucho más. Y esta es la esencia de mi crítica a él, ¿no? Que creo que es un. Creo que yo esperaba de él mucho más de lo que dio hasta ahora. Y creo que él lo sabe, ¿no? Y creo que él también sabe que él está para más que esto, ¿no? ¿Qué falló? Yo creo que falló. O que falla, ¿no? Me parece que falta mucho y muchas cosas pueden corregir. Yo falló, en primer lugar, un sentido del orden político. Y en segundo lugar, creo que falla el sistema que regula el comportamiento político de Macri, ¿no?
creo que Macri es un tipo que está muy regulado por un sistema que lo rodea, ¿no? Yo aprendí en estos años que Macri es un tipo ininfluenciable, que es mucho más duro de lo que la gente supone que es. Es literalmente un terco, ¿no? Casi poco menos que inmodificable en su rumbo. Muchísimo más arriesgado, jugado y duro de lo que la gente se imagina, y difícilmente vaya a cambiar nada porque los periodistas le critiquemos o le marquemos errores y demás, aunque él sepa que comete errores, me parece un tipo que no va a cambiar nunca, ni para bien o para mal. Dijiste una cosa durísima hace poco, que el 45% de inflación es igual al 45% de inflación al año es igual al tema, al escándalo de los cuadernos. Sí, sí, a mí me parece un tema gravísimo. Sí, no hay arreglo posible a ninguna cuestión económica de Argentina con 45% de inflación, no hay forma. Sí, yo, ¿Y te parece que aparte de tu audiencia por ahí le fastidia la crítica? Porque... Sí, puede ser que aparte de la audiencia le fastidie la crítica y aparte de la audiencia le fastidie la parte que yo no puedo no criticar de Macri. Sí, me parece que hoy en día estamos en un momento en donde pueden fastidiarse las dos partes, en un proceso en donde las cosas tienden a agrietarse, digamos. Yo creo que Macri... El problema central que tenemos acá es que Macri requería para el desarrollo de un proceso de reformas de envergadura un orden político nuevo, apropiado y construido para ese nivel de reformas. O sea, la sola gestión no ordena la política de un país. Macri tiene un estilo... Ellos sí creen en eso. Sí, sí. Macri, creo que quien mejor lo interpretó en su momento y mejor lo explicó fue Carlitos Pañi, ¿no? Yo creo lo contrario de todo eso. Yo creo que un proceso de reformas requiere una arquitectura previamente construida, ¿no? Y creo que Alfonsín, Menem y Kirchner, para bien o para mal, pusieron su proceso de reforma en un contexto político determinado. Han apostado, además, me parece, como consecuencia de un criterio y como consecuencia de la realidad también, a una polarización con Cristina Kirchner. Estamos como empantanados en 2015, ¿no? ¿Cómo puede ser, Pablo, que 3 años después del triunfo de Macri sobre Cristina Kirchner, que ya le ganó además 2 veces, Cristina siga siendo parte del orden político de Argentina? ¿Entendés? Vamos a decir, bueno, la gente la apoya. ¿Sabes qué? La gente apoya lo que hay, ¿no es cierto? Si la política argentina en su conjunto, con Macri en el centro, no pueden construir otras alternativas, la culpa no la tiene la gente, ¿entendés? No, el peronismo tampoco pudo construir. El peronismo tampoco se movió demasiado, Macri tampoco los convocó a que... Vos pensá, Pablo, que en el año, a fin del año pasado, cuando Macri gana las elecciones de medio término, Eduardo Fidanza, que es un capo, que es el mejor sociólogo de Argentina, escribió en tu diario que nació un nuevo Perón, ¿entendés? O sea, alguien que podía construir un proyecto de poder. Pero ahí faltaba la arquitectura que decís vos, ¿no? Pero obvio, la estructura, ¿entendés? Digamos. Entonces a mí me parece que cometieron un error muy grande, porque Macri nos convenció a todos, incluido a mí, de que para hacer las reformas que él quiere hacer y que hacen falta en la Argentina, tenía que ganar la elección de medio término. Y que durante esos primeros 2 años tenía una situación muy adversa. La opinión pública, la fragmentación del peronismo, la minoría parlamentaria, los problemas sociales, la magnitud de la herencia, el problema de la fidelización del voto de segunda vuelta, que es un argumento chino que no sé quién inventó. Es decir, el gobierno encontró y expuso una serie de obstáculos. ¿Scioli lo habría hecho mejor? No lo sé. Yo creo que Scioli tiene o tenía mucho más estómago que Macri, ¿no? Es decir, sí, pero va a tener una Cristina Kirchner mucho más... La hubiera fulminado, no tenía, ¿sí? No tenía opción. Sí, no hubiera tenido alternativa. Igual es contrafactual, no lo sabemos. Pero ponele, volviendo a lo de Macri. Entonces Macri nos convenció durante esos 2 años iniciales de la cantidad de obstáculos que había entre su proyecto de país, que yo sé que lo tiene en la cabeza, y lo que se podía hacer. Y me parece que de esta parábola sale el gradualismo, que es una derivación de esta idea de que como no podemos... No tenemos los recursos políticos ni económicos, ¿no? Vamos despacio, muy bien. Cuando Macri gana la elección de medio término, la gana como la gana, porque además gana de manera brutal, si gana
en 6 de las 7 provincias electoralmente más importantes de Argentina con el señor de Tucumán. Es decir, le pega una paliza al peronismo, yo creo que hasta más grosa que le pegó Alfonsín, ¿no es cierto? Al punto que Eduardo Fidanza le pone, bueno, viene un Irigoyen y un Perón nuevo, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué pasa? Macri manda al Congreso 5 proyectos de ley. Yo dije, qué poco en comparación con el éxito político que el tipo acaba de tener. Una reforma previsional, una reforma impositiva, una reforma judicial, una reforma laboral y una reforma política. La reforma laboral se la para el chico de Moyano con 3 gritos. La reforma política nunca se trató. La reforma judicial nunca nos enteramos qué era. La reforma previsional fue una oportunidad para el kirchnerismo y para parte del masismo para armarle un despelote en la calle. Y la reforma tributaria nunca entendimos qué era. ¿Vos la entendiste? No, yo tampoco. Entonces yo en un momento dije, a ver, no estoy encontrando proporción entre el éxito político de Macri en las elecciones de medio término y lo que está promoviendo. Bueno, vino diciembre, en diciembre ocurre lo de la Plaza del Congreso, que parece que fue un freno para el gobierno, se asustaron, hubo caída en las encuestas, que eso lo frena mucho a Macri, y ahí cometen el catastrófico error de anunciar el aflojamiento de meta de inflación. Eso fue un desastre, ¿no es cierto? Porque obviamente estábamos esperando que Macri parara la inflación, ¿no es cierto? Porque para eso había ganado la elección de Miratón. De ahí saltamos a abril del año, de este año, a marzo, perdón, donde Macri va al Congreso y presenta una agenda de género. A mí me pareció fenómeno la agenda de género, en la mayoría de los temas, incluyendo el del aborto. Pero los actores económicos, y por actores económicos me refiero a los grandes inversores o a los consumidores, empresarios, comerciantes, pymes, grandes empresas, vendedores, compradores, dijeron, ¿de qué estamos hablando? ¿Entendés? O sea, ¿qué pasó con el triunfo de octubre del 2017, que fue una bomba política, de la cual esperábamos un cambio en el formato del gobierno, una cosa mucho más intensa, más potente, riesgosa? Porque colocar un proceso de reformas en un periodo político que va entre una elección de medio término y una elección presidencial suele ser peligroso. Pero bueno, ponele. Macri es un arriesgado. Y me parece que después de marzo el gobierno se olvidó de la agenda económica. Entonces me parece que... la crisis y bueno... Después vino todo. Digamos, ¿cuáles fueron los disparadores? Fueron la tasa en Estados Unidos, fue el gobernador Cornejo con el tema de las tarifas, los propios radicales, fue la sequía, fue la doctora Carrió, fue el peronismo con el tema de las tarifas, fue Massa con el impuestazo a los bonos, pasó de todo, fue un chao, terminó. ¿Entendés? Pero me parece que la crisis se gestó como consecuencia de la interpretación que Macri hizo de su triunfo espectacular de octubre del 17. ¿Qué interpretación hizo Macri? Que estaba lleno de obstáculos. Yo tuve oportunidad de discutir esto con él, te lo confieso, y yo no lo pude convencer de que esos obstáculos estaban removidos y que el presidente debe liderar, en todo caso, el proceso de correr los obstáculos, digamos, ¿no? Pero como te decía, Macri es un tipo ininfluenciable y es muy duro con sus convicciones, ¿no? Hemos tenido largas discusiones, he tenido el privilegio, si querés ponerlo así, y te lo puedo contar porque no tengo por qué ocultarlo, el privilegio de discutir con él personalmente muchas veces. Y bueno, me parece que la lectura que ellos hicieron fue que otra vez estábamos llenos de obstáculos. Ellos interpretaron, por ejemplo, que lo de la Plaza de Mayo de diciembre, de Plaza del Congreso, perdón, era una expresión elocuente de la magnitud de los obstáculos que tenía la reforma. Y la gente quería las reformas, ¿entendés? Para eso lo votaron, ¿no es cierto? Así que bueno, por eso yo digo que me parece que acá hay un problema de orden político sustancial. Tal vez aparezca el nuevo Macri en la elección presidencial del 2019, si efectivamente ellos consideran que los obstáculos fueron removidos, ¿no? El doctor Alberto Cormillot, también te quiere hacer una pregunta. Dale. Marcelo, en el programa muchas veces bromeamos sobre el estrés laboral y sobre las distintas afecciones que vos tenés. Muchas de ellas incunables, o sea, son únicas, solamente vos las padeces. Entonces, en base a eso, hemos fantaseado en hacer retiros. España, Grecia, Italia, Francia, norte de Inglaterra, Escocia. Entonces la pregunta sería, ¿te gustaría tomarte un año sabático? Y en el caso de que ese año sabático fuera tomado,
¿a qué lo dedicarías? Uf, esto tendría pila de respuestas, ¿no? Voy a, por el momento, limitarme a esto último. A tener tiempo libre. Yo vivo arriba en cohete, digamos, y no tengo tiempo libre. Y nunca lo tuve, ¿no? Entonces, me gustaría tener tiempo libre. ¿Jugarías al golf? No sé si jugaría al golf o viajaría. Conocería lugares. A mí me gusta mucho viajar, creo, viajar y mirar. ¿Viste? Mirar es un procedimiento muy interesante para aprender. Me gustaría viajar mucho más de lo que viajo y tener tiempo libre, poder dormir un poco y por ahí estudiar alguna cosa. O sea, a ver, no tengo ninguna chance de hacerlo, ¿no? Envidio mucho a Lalo Mir, por ejemplo, que acaba de tomarse un año sabático, a gente que lo puede hacer. Yo no puedo hacerlo, tengo contratos, tengo mucha gente, mucha responsabilidad, CNN, la radio, ¿viste? No tengo forma, pero soñaría con hacerlo. Otro conductor de Radio Mitre también te dejó un mensaje. Dale. Marcelo Lombardi es un clásico del periodismo y un clásico de la radio. Es la gran locomotora de Radio Mitre. Es alguien que combina dos aspectos, uno tal vez público y otro privado. El público es alguien cartesiano, es alguien frío que analiza la política, la economía, con gran conocimiento. Y después hay otro Longobardi por debajo, privado, que es un Longobardi emocional, con una enorme sensibilidad por la música, por la cultura, por la historia. Y además hay un Longobardi entrañable, que es alguien que cree que verdaderamente la radio, el lugar donde se trabaja, es una familia, y que trabaja muchísimo con una enorme generosidad, porque todos nosotros nos sintamos amigos entre nosotros, nos sintamos parte de algo grande. Y lo logra. Marcelo, a lo largo de los años, me ha demostrado ser una enorme persona, una gran persona. Es difícil encontrar en el periodismo un gran periodista que además sea una gran persona, y Marcelo une estos dos aspectos. Wow. Yo tengo una gran admiración por Jorge, mucha, me parece un capo, y me da mucha envidia lo que le hace, porque yo no lo puedo hacer. La última. Pero bueno, sí hago un poco eso, hago de mezclar a la gente, que se lleven todos bien. La última, a pesar de tu agenda tan apretada, la radio, la CNN, tú tenés 6 hijos de 3 parejas. Sí. Una primera cosecha de ¿cuánto? 3. Alrededor de 30 y pico. Sí, 28. 3 varones. Tengo 28, 26, 24, 12 y 10. Y los grandes son tus grandes compañeros de golf. Sí, exactamente. Sí. Uh-huh. Es un súper privilegio, porque no hay padres en el mundo te digo, que tengan 3 hijos varones que juegan al golf en el muy alto nivel, que tengan interés en jugar con su padre, ¿no? Eso no pasa. Nosotros viajamos mucho los 4 para jugar al golf un par de veces por año, y nunca vemos eso, y la gente se sorprende de vernos a los 4 juntos endemoniadamente competitivos. Nosotros tenemos 2 equipos que nos matamos a palos desde hace muchos años. Entonces, Ignacio y yo contra Franco y Gastón, y eso nunca se cambia. Y yo disfruto mucho de eso. El golf nos pegoteó mucho, ¿no? ¿Y la tanda de chicas, las 3, que hay mellizas ahí? Sí, bueno, a ver, yo tengo una relación muy buena con todos mis hijos cuando son un poquito más grandes. Necesito que crezcan un poquito, así que estoy en el mejor momento porque ya son grandes. Entonces, he logrado integrarme mucho más con ellas también, ¿no? Al principio me costó, ¿no? Porque además yo tuve, no sé si lo puedo contar, pero tuve mucha culpa cuando nacían mis hijas mujeres, porque yo me sentía que estaba como defraudando a mis hijos varones, ¿no? Y claro, un delirio, digamos. Terminé en el psicólogo, porque claro, los chicos no registraron mi problema, si les importaba un pito, digamos, o por lo menos nunca lo vivieron así. Yo lo vivía de esa manera, porque me resultaba, como padre separado con tus hijos varones de un matrimonio anterior, que casarme de vuelta y tener hijas era como una especie de ruptura, ¿no es cierto? Dentro de mi orden era muy complicado. Así que bueno, ellos creo que contribuyeron mucho a que esa tontería que yo tenía pasara rápido. Así que logré, como en la radio, digamos, logré juntarlos a todos con éxito. Gracias, Marcelo. Placer, Pablito.